seguimos en la previa, seguimos en Onda Mejía Televisión, seguimos hablando de fútbol, seguimos hablando de deporte, seguimos hablando del Córdoba. Hemos analizado ya el mercado de fichajes, lo que tendría que hacer el Córdoba, puesto a reforzar, lo que supondría la marcha de Gilad. Vuelve Fede Cartabia al equipo después de no haber podido jugar en San Mamés por sanción. Hemos analizado la clasificación y diferentes aspectos que hemos estado hablando en el primer bloque del programa. ¿Con quién lo estamos haciendo? Con el profesor Sedano y con José Contreras, ganador del reto. Fue el que ganó el pasado martes el reto que hizo el profesor Sedano. Por Twitter contestó, fue el primero y por eso está aquí con nosotros. Vamos a hablar ya del partido ante el Levante. Y antes de que el profesor, con su pizarra, declare cómo juega este equipo, ¿cómo ve el partido, José? ¿Cómo ve al Levante? Hombre, yo creo que si mañana De Yuki pone buen planteamiento en el Arcángel, no creo yo que sea tan difícil, ¿no? Pero bueno. Vamos a ver qué es lo que ocurre, porque en cuanto al Levante, de, no sé si seguía al Córdoba cuando estaba Luca Alcaraz en el Córdoba. ¿Qué crees que va a ser el Levante aquí en Córdoba? Hombre, va a apretar bastante, ¿no? Sobre todo porque los equipos de Luca Alcaraz se caracterizan por eso, ¿verdad, profesor? Sí, son muy presionantes. Se repliegan con toda la gente por detrás del balón cuando no son poseedores del mismo y son agobiantes, te hacen mucha presión, unos marcajes muy agresivos y juegan muy directo. Pues explique a los telespectadores. Bueno, este equipo del Levante, que son, lo he vestido de rojo hoy, y este es un equipo que es muy agresivo, tiene dos futbolistas aquí importantísimos que son Diop y Sissoko, son dos medios volantes de cerca de 2 metros, morenos, que abarcan un gran campo, son unos grandes recuperadores, unos grandes robadores de balón, son los que llevan toda la manija y llevan todo el fútbol ofensivo y de recuperación del equipo. Importante que se marquen, importante que no lo dejemos pensar. Y sobre todo este futbolista, el futbolista que jugaba el año pasado en el Eibar, que es Morales, que es un futbolista extraordinario, futbolista que le metió un gol otro día al Valencia, fuera de lo normal. Es un futbolista que entra en ataque y entra en diagonal jugando por dentro para dejar los espacios en los laterales. Los laterales no suben mucho porque Alcaraz no quiere que suban. Aquí ya lo demostró que de aquí no pasan. Los laterales de aquí no pasan. Prohibido. Y luego está prohibido. Pasan de vez en cuando y luego juega con un futbolista en punta que se llama Berrar, que Berrar juega ya en muchos lados, sobre todo en el Gijón. Y resulta que este equipo, este futbolista que está aquí, que está aquí, que está aquí, que se mueve, que va, que te apoya, que desmarque de ruptura a las bandas, que pelea, que trabaja, que se sacrifica, es un luchador nato y un goleador. Y cada casa de sud, que es el pivote defensivo, digo, la media puntita, que es el que se ofrece aquí a los dos morenitos estos para que le den el balón, para poder iniciar la transición defensa-ataque y ocupar espacio y atrás pues juega con 4 futbolistas que son Iván, que son Navarro, que son Virtra y que son Nico. Y de portero juega... Pero si, si tienen 10 puntos, bueno, tienen Mariño. 13 puntos, esto, por algo será también. Esto iba muy mal, pero la llegada de Luca, pues la ha hecho ser competitivo, porque le ha metido en la cabeza lo que tienen que hacer. ¿Qué es lo que hace? Esto elabora muy poquito. Esto lo único que hacen es coger los centrales y meterle el pelotazo directo a los hombres rápidos que son este y este, que son Morales, que son Berrá y que son Víctor Casaresur. Estos 3 hombres son muy rápidos y le pegan directo y no elaboran casi nada. Entonces, cuando pierden balón se repliegan aquí todos se repliegan, no llevan nunca la iniciativa, los equipos de Luca Alcaraz te dan la pelota a ti para que tú lleves la iniciativa, ellos se repliegan a posiciones de partido mediante presión, de medio campo para atrás con los 10 futbolistas para traer el balón, roban rápido, estos 2 futbolistas son grandes robadores, roban uno de los 2, Dios o Sissoko, y entonces salen ya los futbolistas estos, salen con un fútbol directo buscando la espalda del sistema defensivo del equipo contrario. A lo mejor saluda al Alcaraz porque a lo mejor le está viendo desde el hotel. En el hotel puede ver el análisis que se le está haciendo. Normalmente Luca Alcaraz me ve cuando está por estas tierras, pero lo que pasa es que esta emisora se ve en toda la tierra de la Subbética y en los pueblos de la Subbética y los pueblos de la Campiña,
Lo de la Sierra a Granada no llega. ¿Se le puede ganar a este equipo? Se le puede ganar a este equipo, claro que sí. ¿Qué es lo malo que tiene este equipo? Este equipo no sube los laterales. Este equipo, los centrales, a mí particularmente son muy agresivos, pero no me gustan. Estos pierden mucho balón, los dos futbolistas estos pierden mucho balón, aunque roban mucho. Y sobre todo, este futbolista trabaja poquito y este futbolista trabaja poquito también. Y Casadesú trabaja poquito. Gira algo más la pizarra, profesor. Casadesú trabaja poquito, se queda aquí Morales, se queda Casadesú. El equipo se intenta, aunque él la ha metido, que tienen que trabajar y si no, no juega. Con este futbolista, con este entrenador, el que no corra no juega. O sea, que va a ser un partido más duro de lo que parece. Va a ser duro, va a ser muy duro. No tenemos que tener prisa en meter el gol. El partido va a ser largo. El partido lo que no tenemos es que no hagan gol, que no nos hagan ningún gol, ninguna tontería de estrategia, de córner, de libre indirecto, que no nos hagan ese puñetero gol que nos hacen siempre, tonto, infantil, que encajamos, que la portería esté siempre a cero y tendremos la oportunidad de hacer gol, porque nosotros ahora mismo estamos en un momento que la gente de arriba anda muy bien. El delantero para mí es una revelación. El José también, el Fede, esa es otra revelación. Borja es otra revelación. Estamos hablando, profesor, ahora hablaremos del Córdoba. Estábamos degranando al Levante. Estamos degranando porque esos tres futbolistas que te he nombrado del Córdoba son los futbolistas que le van a hacer daño a esta gente. Pues degranado ya y analizado el Levante, lo han hecho también esta misma mañana Yuki y ayer Crespo. Hablaban así del rival de mañana. Bueno, pienso que sobre todo han recuperado el Levante de los últimos años, un equipo sólido defensivamente, un equipo muy directo hacia adelante y sobre todo la solidez defensiva que ha conseguido recuperar. Y entonces esto se nota en un equipo como Levante, o sea que han recuperado las señas de identidad de antes, ¿no? Bueno, creo que es un muy buen equipo como tal, un buen conjunto defensivamente, tal vez sea fuerte, ¿no? Tiene jugadores experimentados que físicamente son muy fuertes y a partir de ahí, pues arriba tiene jugadores con calidad que puedan hacer la diferencia. La defensa, tanto Yuki como Crespo hablaban de la solidez defensiva que tiene este equipo. Y hay ya una final, como hemos hablado también en la primera parte del programa, son más que 3 puntos de ganar. Ya hemos visto la clasificación, el Córdoba cogería el Levante con 13 puntos y le se pondría por delante porque le ganaría el coeficiente particular. Campadaval hablaba así de la importancia de este encuentro. Nosotros todos los partidos son finales. Al final, para semana tras semana te juegas los puntos, tienes que sacar los máximos que puedas. En casa más todavía, si cabe, y más contra un rival directo para nosotros que es el Levante, ¿no? Tenemos que ir a muerte y conseguir los puntos, como sea. Para el partido, Pinillos no puede jugar porque está sancionado. Y Borja, que durante la semana ha estado renqueante, finalmente mañana completará la sesión de entrenamiento y puede entrar en la convocatoria, a la que vuelve Fede Cartabia, que no jugó en Bilbao por sanción. ¿Qué 11 sacaría el profesor del Córdoba? Pues mira, ¿y qué es lo que tiene que hacer este Córdoba para ganar? Lo he vestido de azul al Córdoba. A mí es un color que me gusta más el blanco y verde, pero como no lo tenemos, le voy a meter el azul. Y yo saldría con Gumino, digo Campadaval, Juan Carlos Campadaval. Línea principal resistencia, Campadaval, el chico este Íñigo López, Panti y Crespo. Luego jugaría con Luso, Abel, quitaría el central. Es posible que él pueda quitar a Panti y meter a David aquí, de central, y sea Panti el que no juegue. Y arriba jugaría con los tres, con los cuatro futbolistas mortales de necesidad y que pueden hacer estragos, que son Fede, Borja, Fidel y Gila. Estos cuatro futbolistas son cuatro futbolistas de categoría. Y ahora son cuatro futbolistas, ¿verdad?, que están cada vez mejor. Este futbolista, si sale de la cal y se mete aquí un poquito por medio, este futbolista que se va a meter por medio, asociándose con este hombre, con Borja, el Campadaval que entre aquí de lateral. Y aquí jugamos con dos medias puntitas, dos cuñas ofensivas mortales de necesidad, haciendo paredes, con un giro impresionante, cayendo a banda en ruptura. Yo estoy completamente seguro que el equipo va a ganar el partido. Pues esperemos que eso ocurra. Yuki hablaba de las bajas que tiene para el partido. Pinillos está con las tarjetas, o sea que no puede estar con nosotros. Rossi se ha incorporado con el grupo, trabajando bien, sin molestias, pero bueno, vamos a observar mañana también, pero lo que pasa es que
no tiene apenas un entrenamiento fuerte y lleva mucho tiempo parado, o sea que vamos a valorar su presencia o no. Borja golpea, está, ya se ha ido, o sea que nada, está bien y sin problemas. El Javier tenemos lesionado y Íñigo. Perdona, Íñigo, Iago. Javenar tiene un golpe en la pierna derecha, en los tibiales, ¿no? Parte tibial. Pues seguimos hablando del Córdoba y a mí me gustaría preguntar, ¿cuál es la filosofía de juego? ¿Qué define a este Córdoba? Porque se hizo para tocar el balón, pero luego gana partido jugando a la contra y siendo defensivo. Profesor, le pregunto primero a José y ahora a ver qué análisis haces tú. Pregúntale al chaval. ¿Tú si tienes que definir a este Córdoba, cómo lo defines? Hombre, yo creo que con De Yuki se nota más que el equipo es más ofensivo, ¿no? Más, sí. más alegre con el balón. Más, exactamente. O sea, que te gusta ese estilo o tú prefieres que juegue más estilo tiki-taka como el Barça o más a la contra como hace unos años. Hombre, en Madrid. ¿Qué estilo te gusta a ti? Jugar como el tiki-taka de Guardiola es más bien complicado, ¿no? Pero que gane, lo que queremos es que gane, ¿verdad? Que exactamente, lo importante es que saquemos mañana los 3 puntos y con eso nos conformamos todos. Profesor, ¿qué estilo de juego define este Córdoba? Está clarísimo. ¿Sí? Yo no lo tengo claro. Contragolpe. El contragolpe. ¿Así es como tiene que jugar mañana? Sí, porque mira. Pues el Levante le va a dar el balón. Bueno, aunque le dé el balón, nosotros se lo damos a él. El tema es que vamos a jugar al ratón y al gato. El tema es que cuando nosotros nos repleguemos, nos vamos a replegar aquí. Y de gira algo más la pizarra. Nos vamos a replegar aquí. Entonces, aquí vamos a robar, vamos a intentar con sus fútbol directos robar aquí, en la zona esta, y salir rápido. Fede por un lado, Borja por otro. Fidel por otro y Gila por otro. Y salí aquí. Salimos rápido al contragolpe porque este hombre tiene el perfil para contragolpear, Borja tiene el perfil para contragolpear, Fidel tiene el perfil para contragolpear y ya no digamos que Gila no tiene el perfil de contragolpear. O sea, la filosofía de juego del Córdoba, es el robar, arrebatar rápido el balón y con pocos toques y con el factor sorpresa, coger desorganizado el sistema defensivo del equipo contrario y hacerle gol. Pues, ¿qué piensa Crespo, jugador del Córdoba? ¿Cuál es el estilo de juego que define al Córdoba de Yuki? Esto es lo que decía. Sí, tal vez es cierto que hemos tenido dos etapas, ¿no? Al principio queríamos tal vez jugar un poquito más a fútbol, a tener más el balón, y es cierto que en primera eso es complicado, ¿no? Hay muchos equipos que aunque sean fuertes, como, no sé, Sevilla, que vino aquí, vino a encerrarse, a pillarnos a la contra, ¿no? Tenemos claro que los equipos en primera te regalan muy poco y que da igual el equipo que tengan enfrente, que se encierren atrás y salgan a la contra, ¿no? Nosotros, pues, ahora entendemos que tenemos que ser más prácticos y que lo que importa hoy en día en primera es hacer puntos y conseguir victoria. Vamos a acabar con toques musicales para hablar del Córdoba, porque toques musicales es lo que puede pasar mañana en el Arcángel, porque el último partido en casa al presidente pues se le silbó. Ya saben que en estas dos últimas semanas, con la violencia que ha acontecido sobre todo en el partido ante el Atlético de Madrid deportivo, con el fallecimiento de un seguidor del Depor, pues se están tomando medidas y bastante importantes. Quien insulte dentro de un campo pues puede ser expulsado y el Córdoba lo va a llevar a rajatabla. Y no sé, José, si irá al partido o no irá al partido. Tú, cuando vas al partido, ¿cómo ves la violencia que se vive en torno al fútbol, sobre todo verbal también, de insultar? Hombre, la verdad que yo no lo veo bien, ¿no? Eso de que se empiece a insultar a un jugador o al entrenador, cualquier. O sea, lo que hay que hacer es animar a tu equipo y nada más. Exactamente. Profesor, va a ser complicado, pero el Córdoba va a tomar medidas. Complicado porque esto está enraizado desde que yo era un chaval. Es decir, que de meterse con los entrenadores y meterse con los presidentes, eso ha sido toda la vida de Dios y será toda la vida de Dios. Pues mañana a las 8 de la tarde el partido. Lo que pasa es que en vez de decir árbitro K,
vamos a decir, árbitro Rabón. Bueno, ya ves que pone luego en el acta y a ver qué dice luego la Liga de Fútbol Profesional. Mañana, prueba de fuego para ver si la afición del Córdoba se comporta, insulta y desde aquí siempre hacemos un llamamiento a la calma y hacemos también una repulsa a todo acto de violencia, ahora, sea física eso es una cosa, como verbal. Eso es una cosa y luego lo que está ocurriendo es otra. Es que lo que está ocurriendo... A los campos hay que ir a animar. Ya lo he dicho 20 veces. Lo que está ocurriendo no es fútbol. Los ultras estos no son fútbol. Los grupos ultras estos son gente política de la extrema derecha, de la extrema izquierda, de los independentistas y de los nacionalistas. Y entonces ellos no vienen, le da igual que su equipo gane o pierda. Ellos van a sus cánticos, ellos van a sus pancartas, van a su insignia, van a sus símbolos y van a hacer política dentro de un campo de fútbol. ¿Qué y piensa? Con eso hay que acabar, con eso hay que acabar, pero ya. Escuchamos a Crespo, jugador del Córdoba, hablar sobre esta temática. No, pero está claro que los cánticos hay que saber diferenciarlos. Un cántico a favor de un equipo o bueno, en contra de otro equipo, pero sin insultar, creo que son siempre positivos. Pero está claro que en el fútbol como tal es un deporte y hay que y los aficionados tienen que ir a animar ese equipo. Más allá de elementos políticos que puedan influir, creo que cada aficionado tiene que ir contento, tranquilo al partido, a disfrutar de su equipo y que al final, pues bueno, su equipo ganará o perderá, pero haya disfrutado de un buen partido. Pues animar, hay que ir a los campos de fútbol. Y animó también este seguidor del Córdoba, animó el acto que se celebró en el ayuntamiento. Vamos a ver ahora las imágenes. Este seguidor del Córdoba, que en el acto de proclamación, en la elección de quienes van a ser los que representen a los Reyes Magos y la cabalgata de la próxima cabalgata de Reyes, pues hizo este cántico del himno del Córdoba. Esto es lo que mueve el fútbol, esto es lo que tendría que ser, ¿verdad? Esto es cordobesismo y esto es fútbol. Lo otro es violencia. Y ojalá que se cante el himno del Córdoba, se cante en favor de los jugadores y en favor, sobre todo, del fútbol. Vamos a dar paso a la publicidad. Posteriormente seguimos hablando de deporte, hablaremos de fútbol y también de baloncesto.